Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver nuevamente este complemento de mucha utilidad para hacer nuestros ritmos de percusión, ya que el video anterior hablando de este complemento es muy antiguo. Además, el plugin está actualizado y de paso vemos cómo trabajarlo en la última versión de Waveform Free. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver en su página cómo lo podemos descargar. Basta con hacer clic en este icono, agregamos nuestro correo y comenzamos a descargar. Con respecto a las actualizaciones, venimos a esta opción. Aquí nos muestra las distintas actualizaciones que ha tenido a través del tiempo y la versión que contamos ahora es la 1.0.2. Muy bien, aquí están algunas de sus menciones con respecto al plugin. El link para que lo descargues lo voy a dejar, como siempre, fijado en el primer comentario. A estas alturas ya sabrás que Speedrun Lite es un sampler de batería estilo MPC que trae 16 pads en las cuales podemos agregar nuestros sonidos de percusión. Antes que nada, vamos a eliminar el plugin y vamos a arrastrar. En esta nueva versión de Waveform Free lo arrastramos hacia la pista y nos sale esta ventana. Para este ejemplo vamos a darle en esta tercera opción, en la cual le decimos al plugin que todos los sonidos que agreguemos a cada pad se reproduzcan en una sola pista o canal. Vamos a buscar un sonido y lo arrastramos desde esta parte. Entonces ahora sí vamos a ver un poco más a detalle el plugin. Aquí tenemos la opción de redimensionar la skin de nuestro plugin. Por ejemplo, si yo le pongo 140, esto depende de cada quien. Yo lo dejo en 100. Aquí tenemos este icono que dice Kit. Si hacemos clic aquí, nos da esta ventana con la cual podemos guardar nuestro preset para poder usarlo en futuras producciones, si es que así lo deseamos. Muy bien, aquí está nuestro menú con distintas opciones. Aquí tenemos la opción de empezar un nuevo kit. Como vemos, se nos ha borrado el que teníamos. Nuevamente lo agregamos. La segunda opción nos sirve para agregar un kit que tengamos en nuestra computadora. La tercera opción es la misma que tenemos aquí, la opción de guardar. Esta opción que nos va a ser útil más adelante en el siguiente ejemplo. Aquí tenemos la opción de guardar todos los sonidos en una sola pista o canal. Y la siguiente que es cada sonido se va a reproducir en un canal individual. Este símbolo carpeta que sería nuestro navegador o el navegador del plugin, con la cual podemos agregar de una forma más fácil el sonido que deseamos. Por ejemplo, si yo tengo aquí una carpeta con samples, puedo arrastrar directamente, incluso puedo preescuchar y obviamente si el sonido me gusta, lo puedo arrastrar. Vale las dos opciones, tanto la de acá como la de acá. Aquí en esta ventana podemos ver la forma de onda de nuestro sonido y en la misma podemos modificar este sonido. Tenemos estos controles, tanto para indicarle desde dónde queremos que se reproduzca nuestro sonido y hasta dónde queremos que se reproduzca el sonido. Además, tenemos una envolvente de ganancia con la cual podemos modificar el ataque de nuestro sonido, la retención y el tiempo de liberación. Aquí tenemos estos dos controles de corte de frecuencia, el corte de paso bajo y el corte de paso alto. Tenemos un control de volumen, control de panorama, un control de afinación, un control de velocity y aquí tenemos un control de profundidad de bits y un control de frecuencia de muestreo. En esta parte tenemos un modo de voz y por aquí tenemos la opción de trigger, con la cual podemos disparar desde cualquier pad que deseamos otro sonido adjuntado. Por ejemplo, vamos a agregar un sonido de percusión, por ejemplo. Este. Vamos a ponerle en el 13. Seleccionamos nuestro kick. Por ejemplo, queremos que el kick suene juntamente con este sonido de acá. Nos vamos a trigger y buscamos el número 13. Ahora, si reproducimos el kick, nos reproducen los dos sonidos a la vez. Y estos serían los principales detalles de este plugin. Ahora pasemos a ver cómo podemos crear nuestros ritmos de percusión
de dos formas distintas en esta nueva versión de Waveform Free. Entonces, si quiero que mi ritmo de percusión se reproduzca en una sola pista, seleccionamos esta opción. Voy a agregar un kick. Ahora escuchemos. Ahora, con respecto al orden de los pads en nuestro teclado MIDI, el 1 pasaría a ser automáticamente la tecla C2 de nuestro piano. Le damos doble clic y nos aparece el secuenciador de pasos de Waveform Free. Y le damos clic en nuestro kick. Vemos que la flecha indica que se encuentra en la tecla C2 de nuestro piano. Si le damos clic aquí, vamos a ver cómo la flecha indica la siguiente tecla. Y así sucesivamente. Una vez que comprendemos esta parte, podríamos pasar a la siguiente, formar nuestro ritmo. Primero el plugin, luego nuestros sonidos, posteriormente el clip, y ahora el doble clic. De esta manera nuestros sonidos estarán ordenados en el piano roll. Ahora eliminemos esto y vamos con el ejemplo 2. Voy a hacerlo desde acá. Ahora en esta ventana le vamos a decir que nos haga un canal bus con una pista para cada sonido o para cada pad. Obviamente se van a crear 16 pistas y lo podemos reducir así. Vamos a eliminar este canal y aquí contamos las 16 pistas. Obviamente en algunos casos no se usarán todas. Y acá vemos nuestro plugin y nuestro rack. Vamos a hacer lo mismo, agregar un kit de percusión. Como vieron, todos los sonidos se están reproduciendo aún en la pista 1. Volvemos a reproducir. Si nos fijamos, aún sigue reproduciéndose en la pista número 1. Nos vamos al plugin, seleccionamos esta opción y le damos aquí. Como vemos, todos los sonidos se han distribuido en cada pista. Ahora lo que quedaría sería renombrar. Hasta ahí ya tenemos nuestro kit de percusión, pero voy a dar un detalle más antes de finalizar con el video. Como vemos, el resto de pistas o canales está de más tenerlos. Vamos a eliminarlos, pero dejando un canal. Como vemos, dejamos un canal libre. Ahora vamos a ver por qué. Cuando nosotros reproducimos nuestro clip, voy a ir muteando cada sonido para encontrar el detalle que quiero mencionarles. Presionamos la pista del kick y se mutea nuestros sonidos en general. Al mutear la segunda pista, está correcto. Todos están funcionando correctamente. El único detalle es que cuando presiono en la pista del kick, se mutea todo. Por alguna razón, Waveform nos lo pone difícil en este caso, pero hay una forma de solucionarlo. Y es aquí donde entra el canal o pista que les dije que no eliminaran o que dejaran libre. Esta es una pista vacía que no, como vemos, no tiene ningún sonido. Vamos a arrastrarlo hacia la parte número 1. Y nuestro clip o nuestros clips en este caso, vamos a subirlos a esto. Vamos a reproducir.
Entonces, ahora el kick pasaría a estar en esta pista. Vamos a mutear. Correcto. Esta es la forma de solucionar este impasse que Waveform Free, no sé, seguramente en alguna versión lo van a mejorar. Pero por ahora, eso es lo que tenemos. Para no confundirnos, aquí lo podríamos renombrar como clip. Muy bien amigos, hasta aquí el video. Espero que este video les sea de gran utilidad. Yo sé que sí, a los amigos que están iniciando en Waveform Free. Les aseguro que será de mucha ayuda. Nos vemos en otro video. Chau, chau.